del yoga chitta vritti nirodha, parece que si mi mente no se queda en un silencio absoluto, ya no estoy haciendo bien la meditación. No, yo creo que es mucho más pedagógico, mucho más real el insistir en que lo importante no es tanto que deje de haber pensamientos, como que yo deje de identificarme con los pensamientos. Por tanto, recogiendo lo que hemos dicho, los pensamientos probablemente serán cada vez menores y quizás de mayor calidad, pero no me interesan. No me interesan no quiere decir que no me voy a enterar. Me puedo enterar, pero no estoy focalizado en ellos, sino que aunque haya pensamientos, aunque haya objetos en la sala, me interesa el espacio de la sala, el espacio de la conciencia como espacio vacío en el que no hay ningún contenido, en el que no hay ningún objeto que.